prostata, para el desempeño sexual, para un sinnúmero de cosas y beneficios que a usted le van a ayudar en su relación de pareja. Próstase Usuo lo encuentra a nivel nacional. San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Danlí, en toda Honduras, en las tiendas Expo Novedades TV, encuentra Próstase Usuo. Le invitamos a que nos acompañe porque platicaremos a continuación con varios amigos que han recibido los beneficios de este producto. Acompáñenos. ¡Atención Tegucigalpa! Nuestro nuevo local de Expo Novedades TV. Estamos en Mall Plaza Miraflores, tercer nivel, local número 308, frente a las gradas de concreto contigua Fama. Y nos sorprendemos porque tenemos casa llena en Expo Novedades TV, así que acompáñenos a platicar un poquito con nuestros amigos que están aquí de compras. ¿Qué tal está usted? Mucho gusto. Ahí disculpe que lo estoy interrumpiendo. ¿Lo veo con Prostaceus Duo en la mano? Sí, aquí andamos comprando Prostaceus Duo para mi padre, que la verdad le ha dado buen resultado y ya es el segundo bote que le llevo. Se lo miro feliz. ¿Por qué lo está tomando su compañero? No, él sufre de impotencia sexual, pero de entre más días lo miro más mejorado. Hasta mi madre mira un poquito más feliz con eso. No, que está dando resultado. Pues mire, Jorgito, yo lo voy a dejar a que lo sigan atendiendo. Lo que yo sí sé es que Prostaceus Duo no solamente le sirve para la impotencia sexual, le sirve también para prevenir el cáncer de próstata, para ir al baño. Si usted se está levantando más de 5 veces en la noche para ir al baño y le cuesta, pues para todo eso le ayuda. Y si su mamá también está más feliz, ya veo yo que para la felicidad en la casa. La felicidad de ellos es la que vale. Uno hay que solo darle Prostaceus Duo. Yo lo recomiendo realmente porque en verdad funciona. Ya es el segundo frasco el que yo llevo a mi padre y lo miro más feliz. Como para todos, ¿sí? Muchísimas gracias, don Jorge. Bueno, para la impotencia sexual, para la prostatitis, para la inflamación de la próstata, para todo esto sirve Prostaceus Duo. Muy buenos días, con el permiso del amigo. ¿Su nombre? José Bermúdez. Don Joche, ¿le puedo decir don Joche? Lo veo con Prostaceus Duo en la mano. Este es el segundo bote que vengo a comprar y realmente me siento súper bien. Me ayuda a, para, bueno, más que todo para cumplir con mis obligaciones como compañero en la cama con la dueña. ¡Eso! Bueno, de lo que se trata es de estar feliz. Y si vamos a estar felices nosotros, ¿por qué no ser felices a nuestras parejas también? Y así todo mundo, ¿no? ¿Y sabe usted que Prostaceus Duo también le ayuda para prevenir el cáncer de próstata? Bueno, eso no lo sabía, pero hoy sí ya me lo sirve también para que cuando vaya al baño a orinar, vaya y lo haga de una manera fluida. ¡Ah! Veo que está bien informado. Perfecto. Bueno, pues y va por el segundo frasco. Este es el segundo frasco y la verdad que después de este vengo por el tercero para completar el tratamiento. ¿Sabe qué? Le vamos a regalar el otro frasco para que ya tenga el tratamiento completo. Bueno, una buena noticia. Si usted nos dio buena noticia de que le está yendo bien y este es el segundo frasco, nosotros vamos a reciprocarle esa buena noticia. Bueno, le permito para que continúe siendo atendido por esa guapa muchacha que está por aquí. Yo voy a seguir platicando y haciendo desastres esta mañana por aquí. Muy buenos días, amigo. Se le saluda. ¿Cómo está usted ahí con Prostaceus Duo? También estamos bien, bueno, para próstata, patología sexual, para lo que usted quiera, es bueno porque vengo a traer 3 frascos. Pues si viene a traer 3 frascos, yo le voy a regalar 3. ¿Mm? ¿Le parece? Prostaceus Duo trae 2 cosas muy interesantes y se las digo aquí rapidito para que usted no lo vaya a confundir. En la tapa trae en relieve Expo Novedades TV y en la parte del lado del frasco también trae en relieve Expo Novedades TV. Ese es el original. Así que felicidades, lo dejo que lo sigan atendiendo y nosotros vamos a continuar platicando esta mañana aquí en el Pasaje Valle, en el local número 15 en San Pedro Sula. Muy buenos días, amigo. Un placer. Lo veo con Prostaceus Duo también. Ahorita me voy a comprar algo. Aquí lo veo. Y mira que usted sí sabe que es el original porque trae aquí en relieve Expo Novedades TV. Vamos a empezar a distribuir a hacer un palo porque normalmente no quiero orinar algo. Bueno, pues esto le va a ayudar para orinar más fluidamente. Ya no se va a tener que levantar más en la noche. ¿Ah? Sí, la noche más bien. Va a dormir tranquilo. Quien no va a dormir tranquila es su señora en caso de... Porque esto le ayuda también para la impotencia sexual, ¿sabía? Bueno, pues lo dejo por ahí. ¿Sabe qué? Antes de despedirme, le quiero dar una muy buena noticia. Le vamos a regalar 1 frasco más de Prostaceus Duo. ¿Qué le parece? Así es, bueno, pues, ¿contento? Sí. Gracias. Bueno, pues, permiso. Dejo que lo atiendan por ahí. Vamos a continuar aquí en el Pasaje Valle de San Pedro Sula, aunque estamos a nivel nacional. Muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? César. César, lo veo también con Prostaceus Duo por ahí.
Sí, yo vengo desde Santa Bárbara a comprárselo a mi tío, el segundo frasco. Y ahorita no vengo solo por uno más, sino que vengo por tres más, porque ha sido recomendado por los vecinos y todo así. Pero en Santa Bárbara también tenemos tienda, así que no hay problema. Pero si andaba de visita por San Pedro, estamos en la terminal, aquí en el Megamall, aquí en el Pasaje Valle, aquí estamos en el local número 15. Le agradezco la presencia aquí en Expo Novedades TV en San Pedro Sula, ¿sabe? Gracias, y quiero recomendar este producto porque es 100% natural y también viene en frasco original, que lo puede ver aquí en la tapa y también en taparrosa. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Si me lo presta un momentito, porque quiero despedirme haciendo un mensaje muy especial. Justo lo que nos decía el amigo por acá. Prostaceus Duo, el original, trae en relieve, en la tapa y en la parte del costado del frasco, en relieve Expo Novedades TV. Prostaceus Duo le sirve a usted para la eyaculación precoz, para la impotencia sexual. Le sirve para desinflamar la próstata, le sirve para ir al baño con facilidad, porque si usted está yendo más de 5 veces en la noche, esto le va a ayudar a ir a orinar de manera fluida. Prostaceus Duo en Expo Novedades TV a nivel nacional. Hoy le saludamos desde San Pedro Sula en el Pasaje Valle, en el local número 15, en el segundo nivel. Pero estamos en la terminal de buses de San Pedro Sula, en Megamall salida a La Lima. Estamos en todo el país. La Ceiba, El Progreso, La Lima, Roatán, Villanueva. Es más, usted búsquenos que nos va a encontrar. Y va a ser para nosotros un gran placer atenderle. Hasta la próxima. Fue un placer. Tegucigalpa, visítanos en Expo Novedades TV. Estamos en Plaza La Granja, segundo nivel, local 1B, frente al cajero automático bajo las gradas eléctricas. Tegucigalpa, visítanos en Expo Novedades TV. Estamos en Plaza La Granja, segundo nivel, local 1B, frente al cajero automático bajo las gradas eléctricas. Vive la Navidad con nosotros. Vívela con Andurrer. Que tus segundos se llenen de magia. Tus minutos de risa. Tus horas de amor. Y que en tu corazón crezca la paz, la esperanza y el perdón. Feliz Navidad te desea Andurrer, el canal de Honduras. Directo de los productores en las ferias del campo a la mesa, para supros y unidades móviles. Ahorra y contribuye con el productor nacional al comprar sin intermediarios. Fuerza Honduras, hoy te ajusta. Gobierno de la República. Foro Hondurredo. Foro Hondurredo. Debatiendo los principales conflictos del diario vivir. Las nuevas tendencias, nuevas propuestas, con el ícono del periodismo en Honduras, Nery Arteaga, y su visión analítica. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred. Foro Hondurred.
bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura, número uno en acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo, me sumaré a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerle. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo tiempo defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, libre y civilizada. Agrande su poder en los tiempos y brille su nombre en las amplias conquistas de la justicia y el derecho. Froilán Turcios. Vive la Navidad con nosotros. Vívela con Hondurreo. Que tus segundos se llenen de magia. Tus minutos de risa. Tus horas de amor. Y que en tu corazón crezca la paz, la esperanza y el perdón. Feliz Navidad te desea Hondurreo, el canal de Honduras. Directo de los productores en las ferias del campo a la mesa, para supros y unidades móviles. Ahorra y contribuye con el productor nacional al comprar sin intermediarios. Fuerza Honduras, hoy te ajusta. Gobierno de la República. Foro Hondurreo. Foro Hondurreo. Debatiendo los principales conflictos del diario vivir. Las nuevas tendencias, nuevas propuestas, con el ícono del periodismo en Honduras, Nery Arteaga, y su visión analítica, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por Hondurred, Foro Hondurred. Thank you.
Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número uno en acción en la conquista de sus altos valores morales. Factor permanente de la paz y del trabajo. Me sumaré a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos. En cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad, para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres y... El siguiente programa es clasificación B. Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años. En una emisión más. El día de hoy como tema tenemos lo que es el caso de Alfredo Landa Verde, 7 años después y todavía no hay justicia. Queremos invitarlos a que marquen el 96-73-7010, que envíen sus mensajitos, que realicen sus llamadas, que participen aquí con nosotros porque este programa está abierto. También es para el público. Y también, ¿verdad?, nos puede escribir a la página El Foro Hondurec en la página de Facebook. Le damos la bienvenida al licenciado Nery Arteaga y a los invitados en estudio, que ya los tenemos aquí con nosotros. Correcto. Y es un placer, sí, para nuestro programa. Muchas gracias, Beatriz. No hay justicia, pero hay un legado, y hay un legado que defenderlo, y hay una memoria que exaltar, y de eso se trata hoy nuestro programa, una exaltación al héroe Alfredo Landa Verde, 7 años después. Doña Hilda Caldera, viuda de Landa Verde. ¿Cómo está, doña Hilda? Gracias, don Nery. Gracias, Beatriz. Gracias, Víctor Donaire, sí, que nos acompaña. El maestro Víctor Donaire, sí. Psicólogo y, bueno, muchas cosas más. Gracias por invitarnos a este programa. Gracias, sobre todo, por el recordatorio de Alfredo, que quiero decir y lo tengo que enfatizar, que son varias veces ya las que hemos hablado de Alfredo. Aquí tengo una casa, tengo las puertas abiertas para que los estemos recordando, porque lo que él hizo no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. Sí. No. 7 años y usted, pues, sigue exaltando la memoria de este gran hombre en una lucha a la cual usted, antes de él desaparecer, trataba de mantener un perfil bajo, pero ahora se ha apoderado de esta lucha. No hay otra. Cuando haya justicia, habrá paz, realmente. Sí. ¿No? Y esta justicia está lenta. Está precaria, hay un autor material, pero hay autores intelectuales que han sido señalados y seguimos a la espera, que no hay requerimientos fiscales, no hay procesamiento, entonces la herida no cicatriza y de todas formas vale la pena recordar a Alfredo Landa Verde por todo lo que hizo, por todo su valor, su denuncia. Sus palabras están más vivas hoy que nunca. Él profetizó todo esta ola de violencia, de muerte, que nos iba a traer el narcotráfico. El gran negocio, el negocio del siglo, no hay negocio, yo creo, que mueva más dinero que este negocio, que a nosotros realmente nos está resultando nefasto. Sí, y al parecer va a seguir, doña Hilda, porque ahora dicen que es como una hidra, que están resurgiendo nuevos cárteles de droga. Mire, don Eri, pero uno no puede ver todo negativo. Antes, con Alfredo, vivíamos como en una paz barata. Sí. Aquí vivíamos en el mundo de la droga, ya estaba intronizado, Alfredo lo decía, pero nadie hablaba de eso, solo él. Sí, sí, sí. Ahora mire que todos hablamos de eso. Sí.
Y ya hay gente, gracias a Dios, extraditada por eso. Y ya hay cada vez más denuncias, cada vez hay más más señalamientos. Ahora, viejos carteles se han llevado para los Estados Unidos, pero también ahora aparecen nuevos carteles que desconocíamos, que operaban también en Honduras. Entonces, gracias a Dios, las cosas ahora se saben. No vivimos en paz barata. Ahora, o los medios de comunicación formales no lo dicen, o las redes sociales se encargan de difundir las cosas. Y ahora, hasta canción con el maestro Donaire. ¿Cómo lo convence? Bueno, Víctor, diga cómo fue la historia de la canción. Hay una canción, sobre todo queremos ya anunciarla para, no para siempre, pero sobre todo porque se acerca su día, que es mañana, su día de la partida. Víctor, por favor, cuenta cómo nació esta canción. Me encantaría que lo compartieras, tu sentir y todo lo que pasó alrededor de ella. Bueno, la motivación para la canción surgió de una plática con doña Hilda y con el hermano de doña Hilda, Ernesto. Ellos plantearon la posibilidad de que yo hiciera una canción, y entonces me di a la tarea, porque era un reto difícil, me di a la tarea de leer los libros de Alfredo para entender con más claridad cuál era su mensaje, cuál había sido su trayectoria, su vida, desde su niñez en los campos bananeros de la costa norte, y toda su lucha por pelear siempre por la justicia, por la solidaridad, porque Honduras fuese cada día mejor. Y esas son las motivaciones y el tema que abarca la canción. Es como una síntesis de su vida hasta el momento en que él es asesinado el 7 de diciembre, hace exactamente 7 años. Bueno, y estamos viendo aquí, la canción empieza incluso hablando desde los campos bananeros, ¿verdad? Es correcto, porque casi hay como una investigación de quién era Alfredo Landaverde. Es correcto, Alfredo fue una persona a la que yo conocí porque íbamos a la misma al mismo templo religioso allá en el Chimbo, y ahí conocimos a Alfredo y a doña Hilda. No teníamos una relación estrecha, pero le admirábamos mucho por su entereza, por su valor, por sus formas de abordar los temas álgidos del país, y pues eso también sirvió mucho para entender cuál era su legado, cuál era su real valor para los hondureños. Y toda esa historia narrada permite entender mejor cada vez qué es lo que él pretendía y cómo lo hacía. Y aquí estamos viendo, creo que ya estamos escuchando. Ya. De fondo está la canción. Ya está de fondo. Sería interesante si la pusieses desde el inicio. Bueno, entonces, Diego, iniciemos con este homenaje a la memoria de Gustavo Alfredo Landaverde, nacido en 1940. Se enamoró a primera vista, dice Donaire. Gustavo Alfredo Landaverde. Bueno, sí, pero que le pongan volumen a esa canción. Sí, no, ya le vamos a poner volumen, pero diga algo bonito de Alfredo también. Usted le encanta. Es un recuerdo también. Es que piensa, doña Hilda, que lo siento vivo a don Alfredo Landaverde, lo siento vivo con usted, lo siento vivo aquí con Donaire, y de eso se trata, de hacer una transmisión. Bueno, lo vemos en la vida diaria, mucha gente muere, desaparece, hay familiares incluso que ya ni flores llevan a una tumba, y usted está haciendo, además de rendirle culto al héroe, ha adoptado una posición de rendir tributo a su esposo, un ser humano con errores, con defectos y con virtudes, pero usted ha logrado reunir todo esto, exaltarlo y materializarlo en una forma que a todos los hondureños nos debe de inspirar, ¿no?
Y es cierto algo que tú dices, Neri, todos los héroes son seres humanos, primero que nada, y como tales tienen defectos y virtudes. En el caso de Alfredo, creo que pesan mucho más las virtudes que sus errores cometidos en la vida. Sin embargo, es importante resaltar esos valores porque son los que deberían inspirar a la juventud de hoy. Cuando hablamos de héroes de mucho tiempo atrás, no se percibe con claridad qué es lo que hacían o cómo lo hacían. En cambio, Alfredo es un héroe moderno, es un héroe de nuestros tiempos, y muchos jóvenes han vivido con esa historia, y es bonito y es bueno que resaltemos esos valores que le pueden inspirar a la juventud: honestidad, dignidad, valor para la denuncia, las cosas como deben ser, la verdad por delante siempre. Estos son valores que no deberían fallar en los hondureños. Correcto. Bueno, vamos a iniciar el homenaje a Alfredo Landaverde. Son 7 años de su muerte, en un día en que salían, como todas las mañanas, ¿verdad? ¿A qué hora salían del Chimbo? ¿Usted por qué venía con él? ¿La iba a dejar a la universidad? No, yo todavía no estaba en la universidad. ¿Estaba dando clases? Estábamos, bueno, una etapa, yo he sido freelance, he sido socióloga de campo, de verdad, o sea, no he sido catedrática, pues soy catedrática desde hace poco. Yo he sido una persona que se ha ganado la vida con consultoría, gerencia de proyectos, o sea que cuando uno dice consultoría es que a veces hay trabajo y a veces no. Claro, sí lo entiendo. Sí, ¿verdad? Entendido. Que es un trabajo bastante irregular. Sí. Pero yo preferí esa condición a estar en trabajos mal pagados y agotadores. Sí. Un sociólogo siempre está investigando, siempre está haciendo nuevos descubrimientos, está en la búsqueda de la verdad. Por cierto que una de las investigaciones que más me causó más alegría y más placer fue el crimen en Honduras. Es una de las primeras investigaciones que hicimos sobre el crimen, la hice yo, la hicimos con la policía misma, la hicimos en el año, estamos hablando de 1900, espérese, vamos a ver cómo sería, 2003 más o menos. Ajá, 2003 más o menos hicimos una investigación sobre el crimen, sobre los delitos más impactantes en el país. Y si bien fue una investigación que no gané mucho, gané muy poco, pero me vinculó otra vez con el campo de los hechos, los acontecimientos. Tuve a la policía entera para investigar sobre la criminalidad, y esa relación me unió mucho con la policía. También tengo que decir algo: Alfredo amaba entrañablemente a la policía. ¿Por qué? Porque Alfredo fue interventor de la primera policía, ¿se acuerda aquella famosa policía, la DIC? Aquella que daba terror, que a todos nosotros teníamos miedo con la Guerra Fría, sí, que algo nos fuera a pasar con esa policía. Esa policía la desmanteló Alfredo. Después del traspaso de la policía militar a la policía civil, que la primera ministra fue Elizabeth Chusierra, pues Alfredo estuvo en esa interventora. Y ahí tomó mucha compenetración con la policía. También otro cargo que Alfredo lo motivó mucho en la policía fue el que tuvo la Secretaría Ejecutiva contra el narcotráfico. Ese fue otro gran impacto para su vida. Pues ahí realmente él aborreció lo que eran las drogas, sobre todo el crimen de la droga, porque afecta a la juventud, mata a la juventud. Alfredo me decía siempre, con la droga no hay que tener piedad consciente en eso, porque a quien mata a los jóvenes, a quien hace adictos a los jóvenes. Y eso, cuando usted me decía siempre, ay, mire tal persona, mire, me da hasta lástima, pues no tenga piedad, porque no ha tenido piedad para distribuir cocaína, crack, lo que fuera. Bueno, eso, pues Alfredo me lo decía mucho. Entonces, ese día, pues, como le digo, un día cualquiera, pero era un buen día, porque yo me había ganado después tiempo sin empleo. Nosotros pasábamos muy precarios, y bueno, pasábamos bien, pero Alfredo a veces tampoco, no fue un hombre adinerado. Alfredo fue un hombre de su trabajo, también tuvo su trabajo, tenía en ese momento un pequeño cargo
en la bancada de la Democracia Cristiana, Cruz Asensio, que le había dado como una asesoría, entonces tenían una pequeña remuneración por eso. Ese día él iba a cobrar su sueldo. Yo me había ganado justo ese día, me habían citado para una consultoría que hacía un año había peleado, ese día me la iba a ganar. Y bueno, lo menos que pensé yo es que no íbamos a llegar a nuestro destino, sino que cuando yo me doy cuenta del asesinato, cuando a mí me balean, a mí me cae una bala en la espalda, y volteé a ver a Alfredo, y yo, gracias a Dios que lo volteé a ver, porque agarré el carro y nos estrellamos con la placita que está por la 21. Así fue que ese día pues concluyó eso. Yo inmediatamente, cuando volteé a mano izquierda y vi que Alfredo estaba sin control, dije, mi vida cambió totalmente. Realmente mi vida cambió. Y así ha sido, ha cambiado, pero tengo que decir que he preferido luchar desde un inicio. No lloré, yo lloré después. Yo dije, si Alfredo lo dio todo, no lo escucharon, murió por el país denunciando, es un héroe, es un mártir, ¿cómo voy a llorar yo por mí misma? ¿Cómo voy a llorar yo por esta bala que tengo en la espalda? Yo inmediatamente, fue una reacción que uno no sabe, el ser humano, cómo, y Víctor lo ve, y Víctor es psicólogo, uno no sabe cómo reacciona ante la muerte de un ser querido. Creo que en mi corazón, en mi ser, si yo hubiera estado armada, yo creo que me hubiera batido con alguien, yo no sé con quién, pero porque no sé, salió una moto que vi, nada más. Pero la experiencia de ver a un ser querido, de los más queridos de mi vida, Alfredo, morir es una cosa muy fuerte, es un impacto que uno no queda totalmente en shock, pero hemos decidido a la muerte darle vida. Por eso a mí me anima que no muera, porque él no murió. Sí. Él está como, a mí me anima mucho la vida de Oscar Arnulfo Romero, que él decía, él sabía que lo iban a asesinar. Oscar Arnulfo Romero en El Salvador sabía que ni la izquierda ni la derecha estaban con él. Pero él decía, a mí no me importa que me asesinen, yo voy a renacer en el corazón de los salvadoreños. Creo que esa figura de nuestro santo, porque ahora es santo, San Oscar Arnulfo Romero, sí, me anima mucho a que si Alfredo lo asesinaron, pues él va a seguir hablando, él va a seguir hablando ahora a través de nosotros. Correcto. A través de muchas voces ahora. Y usted se lo decía, ¿verdad? Ah, sí, mi hija también, sí, mi hija sí. También. Nosotros estábamos cansados. Las primeras temerosas de que pudiera ocurrir la muerte de Alfredo, ¿verdad? Sí, nosotras pensábamos que a nosotras nos iban a sí, que siempre pensamos, Ailda y yo pensábamos que a nosotras nos iban a sí. Nos iban a hacer un mal, pero siempre una persona, uno tiene que apoyarle sus ideas y sus unos compañeros de vida, yo lo veía a él y yo no estaba de acuerdo, pero ese era su camino. Sí. Entonces, cada ser humano tiene su camino. Sí. Y yo digo, bueno, yo ahora pensando en el tiempo, digo, Alfredo tenía su camino y lo hizo, y lo cumplió. Todos vamos a morir, pero él murió en su lucha. Entonces, murió con honor, murió, lo asesinaron por sus denuncias, porque él decía la verdad. Bueno, creo que es el momento, don Víctor, de presentar, porque ya tenemos varios mensajes, algunos saludos y preguntas también a doña Hilda Caldera, viuda de Landa Verde, presente esta mañana en el programa. Está llegando el momento de que vamos a presentar por completo esta canción, que la idea es que pueda convertirse en una enseñanza en centros escolares y centros educativos de... Bueno, no solo educación media, sino que universitario o en cualquier lugar donde se quiera exaltar la memoria de Alfredo, ¿verdad? Ojalá que sí, ojalá sí. Que sí. Ojalá que sea una canción que se pueda repetir una y otra vez para exaltar la memoria de Alfredo. Correcto. ¿Podemos, Diego, entonces, por favor, en este homenaje a 7 años de la desaparición física del héroe Alfredo Landa Verde? Adelante. Naciste en
fueron tus nombres y tu blasón. Creciste con el ejemplo de tu abuela y tu papá. Te enseñaron de la justicia y defensa de los demás. Y luego volaste, buscando un destino, y encontraste por el camino la fe del Señor. Y en tu alma nació el compromiso de transformación. En la enseñanza como forma de combatir la pobreza en nuestra patria, la injusticia y tanto sufrir. Te formaste para la lucha sin más armas que tu razón, tus estudios, tus convicciones, tu palabra y tu corazón. Y pronto enfrentaste un monstruo violento que se esconde entre las sombras y ataca traición, que defiende sus territorios cualquier ladrón. Jamás le tuviste miedo a la lucha por la verdad. Trabajaste por la justicia con honor y con dignidad. Hablaste cuando creíste que era necesario hablar. Sabías lo que decías, siempre firme sin claudicar. Pero tu denuncia tan fuerte, que un diciembre una bala asesina tu vida cegó. Mas tu voz no se apaga tan fácil, resuena hasta hoy, resuena hasta hoy. Volaste directo al cielo en la bandera que te cubrió. Tu nombre en letras de oro, así la historia lo registró. Por eso, querido Alfredo, tu legado defienden hoy tus amigos, tus compañeros y los jóvenes con valor. Ahora cantamos, ahora cantamos, con fuerza pedimos. Se haga justicia en nuestra nación, que la Honduras con la que soñaste se vista de sol, se vista de honor, se vista de honor. Muy bien. Esta es la canción dedicada a Alfredo Landaverde. Nos quiere presentar, maestro Víctor, también a la arreglista, por favor. Personaje joven, pero que está muy de moda en la farándula nacional. Con él, de una manera casi circunstancial, nos conocimos y desde que lo vi sentí que él era la persona indicada para hacer el arreglo y grabar la canción. Así que estuvimos en el estudio que tiene Chía para hacer esto y creo que no nos equivocamos en la escogencia. Se siente la vibración de la canción, ¿eh? Ajá. Muy sentida. ¿Cómo se ponen de acuerdo, Fernando? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues la verdad que fue, como dijo don Víctor, bien circunstancial. Él de repente tuvo la oportunidad de escuchar un trabajo que tuve. Tuvimos una reunión preliminar igual con doña Hilda, platicamos de lo que queríamos lograr y la verdad es que don Víctor tenía una visión bastante clara de lo que quería lograr con la rola y pues comenzamos a trabajar y yo creo que logramos el objetivo, ¿no? Sí,
sí. Y disculpe, pero ya que usted lo introduce el tema, usted dice la rola. Y yo, la rola. Sí, pero es que ya la siento que es canción homenaje, pero la siento popular, tratando de captar jóvenes. Claro, correcto. Claro, claro. Sí. Fíjate que ese fue una de las ideas que siempre tuvo en su mente doña Hilda. Ella me dijo, yo quiero una canción que puedan sentir los jóvenes también, y ojalá una canción que, si bien es cierto, puede ser un poco melancólica, no sea una canción tristona, sí, deprimente, sino que sea una canción que solo salga y desaparezca. Exacto. Sí. Y esta estoy viendo que no va a salir, no va a desaparecer, la estoy sintiendo muy bien. Hay una primera comunicación, Beatriz. Bueno, ahora le toca a usted. Ya nosotros hemos hecho una introducción, hemos hablado. El público hondureño, y vamos a atender la primera comunicación. Mejor los mensajes, okay. Ya creo que sí. Buenos días, un saludo a la viuda del señor Landaverde. Yo le conocí, sentí mucho pesar por su muerte, ya que sentí que en este país no tenían reparo para permitir que sus hijos valientes fueran sacrificados. Hoy vemos que él tenía valor y coraje de decir las cosas como eran. Mis respetos para la señora de Landaverde. Es el primer mensaje que ha llegado. Y tenemos también, ¿verdad?, otro mensaje. Felicito a esa gran mujer que no se doblega y no tiene temor. Honduras no puede rendirse al narcotráfico. Bueno, mire usted, doña Hilda, no podemos rendirnos. No. ¿Está de acuerdo usted con ello? Bueno, yo no estoy en la lucha exactamente como estaba mi esposo. Yo estoy en homenaje a él, y por cierto también quiero decir justicia para todos los asesinados y las asesinadas, porque el dolor mío, y me imagino que es el mismo dolor que sienten las demás personas que no tienen justicia. Entonces creo que estamos hablando de una cultura que, por eso no sé yo decirla, tengo que buscarme a personas como Víctor, como Chia Casanova, que me ayuden, porque sí, las formas hay que decirlas, pero hay muchas formas de decirlas. Sí. Diego, si podemos acompañar el fondo de la música, por favor, de la canción, y si es posible, imágenes también, y las vamos entrelazando con la participación nuestra acá en el programa. Otros mensajes, por favor, Beatriz. Dicen que el cartel de los Cachiros ordenó la ejecución de su esposo por orden del Chapo Guzmán. Mensaje que ha llegado. Y el Chapo está siendo juzgado, bueno, está hablándose mucho en este juicio del Chapo, pero aquí está una llamada, Beatriz. Así es. Muy buenos días, bienvenido al Foro Endurreg, lo escuchamos con su opinión. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Adelante, bienvenido. Amigo, buenos días. Bueno, parece que se nos está cayendo la llamada, ya vamos a tratar si es falla técnica de corregirla o es el teléfono de las personas que nos están llamando esta mañana, a las cuales continuamos atendiendo. Otro mensaje, Beatriz. Así es, la policía ha sido cuestionada por su vinculación a carteles de droga. ¿Ha cambiado la situación o sigue igual la corrupción? Es la siguiente pregunta. Como socióloga, doña Hilda, ¿podríamos tener una opinión? Definitivamente, esto es una red que funciona no solo con policía, funciona también con políticos, con gente de poder. Alfredo decía que el narcotráfico busca a la gente con poder, la gente que manda, la gente que tiene recursos para facilitar el tránsito. Y miren, antes hablábamos de los militares involucrados en la droga, ahora tenemos que hablar de políticos, empresarios que están vinculados también, están saliendo a la luz pública. Eso lo decía Alfredo, o sea, que es un equipo, además es un delito que tiene múltiples cabezas, tiene muchos delitos conexos. La idea es que sobrepasemos esto, que se siga denunciando, pero que Honduras no es un país para la droga. No, Honduras, o sea, tenemos que negarnos a esto que estamos viviendo. Me preguntan sobre... Ajá, ¿qué significa un arreglo en Ajá. una canción? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Chia Casanova? Bueno, Fernando, si nos pudiera explicar un poquito. Explíquenos eso del arreglo. Sí, explíquenos.
Pues un arreglo musical es básicamente el tipo de acompañamiento que va a llevar una canción. En este caso, como había mencionado, Don Víctor tenía ciertas ideas, teníamos ciertas referencias y acudimos a ellas para darle forma a una canción que ya estaba realizada, ¿no? Así es. A veces el trabajo de un arreglista es un trabajo artesanal, o sea, es un trabajo que se hace tratando de interpretar cuál es el deseo del compositor, cuál es el sentir. Uno explica, mira, quisiera que sonara un piano como de este estilo, o quisiera que sonara una guitarra con tal efecto, o quisiera que sonara la voz más presente, o que el coro estuviese de determinada forma. Todas esas ideas que el compositor puede tener, el productor y el arreglista las traduce a algo que puede ser tangible, como en este caso el fondo musical que se escucha en la canción. Sí. Gracias, invitados. Ojalá que esta canción llegue al corazón de todos los hondureños como el soldado ausente, caminando por Teucro. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Es que el maestro Donaire hace llorar a miles en esta temporada, ¿verdad? No me diga que me va a contratar Kleenex. No, pero es cierto, hay muchos sentimientos que se unen en este periodo de la Navidad. Y bueno, también sus presentaciones, imagino que además de la amistad con usted y con don Alfredo Landaverde, también hubo una previa investigación de doña Hilda, quién era Víctor Donaire para encargarle este trabajo. Bueno, es que yo soy admiradora de él hace muchos años, y de toda su música. Sí. Especialmente con Trilogía me encanta, no sé si a qué dices tú. Claro, sí, definitivamente. Obviamente trabajar con Víctor para mí ha sido una experiencia increíble, porque es un personaje que figura mucho en la música hondureña, ¿no? Y fue una gran experiencia, creo que ambos disfrutamos mucho el trabajo. Para mí, de hecho, fue un trabajo bastante placentero, porque don Víctor tenía una visión muy clara y siento que nos entendimos bastante bien. Y hay algo interesante, Neri, y es que Alfredo era un amante de la música también. Y cuando conversamos con doña Hilda sobre la posibilidad de hacer esta canción, ella me dijo, mira, a Alfredo le gustaba mucho la música. Hay una canción en particular que era como su favorita. Y tiene que ver con sus raíces, y es la canción El Bananero, de doña Lidia Handal, que refleja ese ambiente verde de la costa norte con sus campos de banano ahí por La Lima, que es la ciudad donde nació Alfredo. Entonces, ese amor por la música también, pues de alguna manera yo traté de interpretarlo dentro de la canción y plantearlo de una manera sutil, pero cuando escuchó la canción doña Hilda por primera vez en el borrador, no se parecía en nada a lo que tenemos ahora. O sea que el arreglo también tiene que ver con la transformación de una idea original, básica, hasta llevarla a un punto donde se puede presentar pues con todos los adornos posibles. Sigan hablando, yo he aprendido mucho con usted, que la música es minimalista, que llevamos una idea minimalista, fue lo que me dijeron con la primera composición. Yo no entendía eso, que sé cómo es eso. Bueno, a veces uno como cantautor compone con un instrumento solamente. Ah. Es una labor bastante íntima de con su guitarra o su piano volcar una idea que empieza a surgir en la cabeza y convertirla en palabras que se puedan escuchar, en versos, en melodía. Y el arreglo básico pues es bastante minimalista porque tiene muy poco adorno. La idea original mía era que fuese muy minimalista, pero en el camino fuimos viendo con Chía que la canción misma pedía un poquito de más instrumentos.
y tratamos de incorporarle, pues, no muchos, pero sí los suficientes para que se escuchara bien. Y es como, bueno, trato de entender de que la parte musical no elimine el mensaje. ¿Podría ser esa interpretación? Exacto, el acompañamiento nunca debe ir sobre lo que se trataba de transmitir, en este caso, sí, el mensaje. Sí. La letra, la voz principal tendría que estar muy clara, muy fácil de comprender. Y yo creo que se nos ha quedado en el camino algo importante, ajá, que es con el respecto al video, el video que pasaste hace un momento. Ese video fue elaborado por una persona de la fundación, una colaboradora de la fundación que merece un crédito en particular, que es Sonia Franco. Es una joven estudiante que lo hizo de forma voluntaria, nada, es una voluntaria, así como Víctor ha hecho de forma voluntaria una cosa pequeña para Chía, que es su trabajo. O sea, esto no está hecho por dinero. Esto está hecho de otra forma, ¿verdad? Sí. Dilo, Víctor, ¿cómo está hecho esto? No, está hecho con mucho cariño, en particular con mucho aprecio y con mucho reconocimiento a esos valores que se pretende transmitir a través de la canción, que son los valores de Alfredo. O sea, Alfredo está presente ahí en la canción de manera viva y es simple, mi canto es simplemente un homenaje para él. Bueno, cuando ocurrió el suceso fatídico que acabó con la vida, no con la con el legado de Alfredo Landaverde, ello ocurrió en las inmediaciones de la colonia 21 de octubre, modificada por completo, incluso ahora con un proyecto modernista que ha impulsado la alcaldía Pura, pero ahí se erigía también, casi frente al supermercado La Colonia, una efigie de Alfredo Landaverde. ¿Qué ha pasado con ella, Benigna? Ay, no, usted siempre tan incisivo. Bueno, teníamos, mire, con mucho esfuerzo, el escultor Jesús Zelaya nos hizo, ese es otro que también aportó de él, nosotros le pusimos el material de bronce, se consiguió, hicimos ese pequeño busto, que sería más o menos de medio cuerpo, podríamos decir, ajá, y teníamos nuestro letrero. Bueno, nos dijeron que eso iba a ser modificado porque se iba a remodelar el paso de nivel, iba a haber un pequeño túnel abajo, entonces que nos iban a dar una plaza. Bueno, entonces y nos llevaron los planos y todo. Bueno, hoy en día ya está la plaza, si Dios quiere mañana a las 7 de la mañana vamos a tener otra vez con el escultor Jesús Zelaya, que era gran amigo de Alfredo, vamos a tener a las 9 de la mañana, vamos a develar su monumento, que ahora es de cuerpo entero. Pero, ¿qué pasa ahora con el pequeño monumento que tenemos nosotros y nuestro letrero? Pues en esa plaza no tiene cabida. Entonces nosotros ahora estamos esperando que venga el alcalde Tito Apura para que nos defina dónde va a quedar nuestro monumento y dónde va a quedar nuestro letrero, que nos ha costado muchísimo. Mire, una fundación como la de nosotros, definitivamente el lucro no puede ser jamás una misión, porque no, es imposible. Nosotros, ay, gracias por la invitación. Nosotros, mira, exactamente, la nueva plaza Alfredo Landaverde, ajá, estamos esperando que nos digan el maestro Jesús Zelaya, que lo invitamos para el día de hoy, pero él está componiendo ahorita ciertos retoques que le está dando a la otra. Él me dijo, Hilda, ¿por qué no lo ponemos en San Pedro Sula? Ajá, pero eso hay que tramitar allá el permiso con el alcalde Calidonio. No sé si el alcalde Calidonio querrá que estemos allá o buscamos otro sitio. Y bueno, aquí también hay un poquito de desencanto porque nos habían prometido que el paso se iba a llamar Alfredo Landaverde. Nos dijeron que se iba a llamar como él. Está bien que sea el Boulevard Los Próceres, pero que les costaba, ya lo teníamos negociado, ya estaba hablado, entonces me siento que todavía no tengo todas las cartas en la mano. Tenemos la plaza
Y tenemos que negociar también, que nos dijeron que no nos iban a poner el letrero, pero ¿cómo es esto? Sin el letrero tampoco vamos, porque hoy tenemos, hoy recordamos, dentro de 5 años nadie sabe quién es la persona que está ahí. Sí, sí. Tiene que se llamarse sí, la Plaza Alfredo Landaverde. Sí, sí, sí. Entonces, qué bueno que lo puedo decir públicamente. Claro. Porque realmente y que se atreve a señalarlo con nombre y apellido, porque lo hemos sufrido con el ejemplo del Gordito, con el ejemplo de Pepe Barroso y algunas personas más a las cuales les hemos rendido homenaje, pero poco a poco van desapareciendo y la gente dice, ¿quién será? ¿Quién es la persona que está aquí? Creo que está bien. ¿Qué opina de esa idea? Vamos a ver, Beatriz. No se quede callada, Beatriz. algo que yo quiero resaltar de esa invitación para mañana es una actividad que pretende ser muy popular, o sea, que asista público en general, porque van a tener la oportunidad de poner un mensaje en listones que van a estar habilitados para el efecto, poner un mensaje de recordación, un mensaje de homenaje a Alfredo, escribirlo ahí en vivo, en directo. Así que es una cosa interesante, muy original, creo yo, y va a ser una actividad muy bonita, seguramente. Bueno, tengo más mensajes y también me recuerdan aquí, me dice que usted lanzó un disco hace poco también, ¿no? Ajá. Sí, en México, algo así. Sí, bueno, fuera de mi carrera como productor, también soy artista nacional, tengo música que es de mi autoría y yo estudié mi carrera de música en la Ciudad de México. Y saqué un disco cuando estaba viviendo por allá y llevo aproximadamente 2 años viviendo de regreso en Tegucigalpa y pues me dedico a trabajar con artistas, con compositores, como productor, pero también tengo mi faceta como artista, que es donde muestro pues mis canciones. Sí, alguien me recuerda aquí que dice que hicieron algo de esto en el centro de México, en el metro de México. Ah, sí. Tenemos un videoclip ahí en las redes sociales de una de mis canciones, sí. Sí, sí. Beatriz, por favor. Así es, y continuamos con más mensajes. Gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo al Foro Honduras a través de la línea 96-73-7010. Seguimos aquí compartiendo, ¿verdad?, con los invitados en estudio. Y el siguiente mensaje que ha llegado es el siguiente. El Ministerio de Educación debería de ser incluido en esta lucha desigual contra las drogas. Deberían de hablar con Marcial Solís. Otro mensaje que ha llegado. Pero permítame un segundito, porque también ha estado una respuesta de autoría de muerte de don Alfredo. Que se decía que era de los... ¿Qué fue los cachiros dijeron? Así es, de que los cachiros lo habían mandado a matar coroneles del Chapo Guzmán. Creo que alguien de los cachiros dio una declaración o algo. Bueno, la justicia está... Ahorita la justicia... Vamos a pasar nuestra banca ya a Nueva York, porque él está allá. De verdad, no, ahorita sí. La justicia, qué cosa tan terrible, que debería ser aquí, no allá, porque los delitos se están cometiendo aquí. No lo sabemos, pero también yo quiero enfatizar una parte, que ahorita muchos de estos personas señaladas, también para que se les baje la condena, ellos dicen que han asesinado a Mundo y a Raimundo. Ajá, pero eso es muy irresponsable también, porque tiene que haber pruebas. Porque ajá, le bajan la condena, pero será cierto, me explico. Entonces son otras investigaciones. Uno de los cachiros dijo que tenían 80 personas que había asesinado. Pero que entonces si tiene 80, que le rebajen la condena, pues será que estará un año en cárcel entonces. Eso es irresponsable, eso es muy delicado. O sea, eso a usted eso no le han... No, a mí no. A mí lo que me encantaría conocer a la señora Loretta Lynch, la fiscal de Nueva York. Esa señora es la que nos está ayudando aquí. Pero esa cosa hay que decirla. Eso tiene que probarse a ver realmente quiénes fueron las personas que asesinaron y cómo. El New York Times nos ha ayudado mucho. Ha dado reportajes, ha señalado desde los Estados Unidos qué cosas que... Bueno, luchemos por una justicia nacional también. Sí.